Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Dreamlight Valley. Seguimos haciendo alguna historia de esta, alguna misión o alguna cosa que se nos ocurra. Está entretenido el juego, tiene muchos personajes para descubrir. Y lo malo es que algunas misiones que nos dan son muy pesadas, porque hay que ir a un sitio, luego volver, luego otra vez el mismo sitio. Madre mía, pero menos mal que tienes los pozos estos que te hacen el viaje rápido. Pero con todo eso, algunos capítulos son muy cansinos. Pero lo bueno, está bien, está divertido. Está tranquilito el juego. Si te quieres evadir un rato, pues venga, te pones a pescar, te pones a buscar de esto, de gemas, ¿no? O yo que sé, intentar domesticar criaturas. Espérate, si me... ¿pero es que si me tengo que vaciar algo? ¿O no me tengo que vaciar nada? Psst, no. Vamos a ver qué hacemos. Nos vamos a sentar en el rincón de pensar. Si me deja. A ver. Siéntese usted. Vale. Y vamos a ver si hay alguna misión que me atraiga un poco más. Va, me va a tirones esto. Me va a tirones. No sé. A ver. Este me ha salido. Y no me había enterado yo. El caso es que tengo el calcetín lleno de baba en mi inventario. Me parece que me ha salido en la última misión que he hecho. Que he cogido una cosa sin querer. Y ha sido el calcetín, adiós. Ya no llevaba, ¿eh? Vamos a hacer esta, a ver qué pasa. El misterio de los calcetines robados. A ver si no es muy pesada. Porque es una que madre mía. Mientras exploraba Dreamlight Valley, encontraste un calcetín gigante con las iniciales PD Pato Donald bordado en ella. PD. Te preguntas a quién puede pertenecer. Pues Pato Donald. Bueno, has encontrado un calcetín con las iniciales PD bordado en él. Encuentra la. Bueno, asegúrate que tiene el calcetín lleno de baba en tu inventario. Y lo debo de tener porque está puesto eso con el visto. Encuentra al habitante de la aldea a quien pertenece el calcetín lleno de baba. Vamos a ver. ¿Veis? Has encontrado un calcetín, tal cual encuentra. Y el calcetín en ciernes. Ah, mira, está aquí, está aquí. Esto era. Parece que algo alguien estuvo masticando este viejo calcetín. Alguien bordó sus iniciales en el PD. Vale, pues ya sabéis, ¿no? Será de Pato Donald o qué. Vamos a. Primero vamos a ver una cosa. Que yo esto no lo puedo despreciar, que soy un farmeador. No es. No lo hago tampoco muy optimizado, pero vamos. Que farmeo. Y ya está. Yo veo esto y me pongo tonto perdido. Por eso lo he ordenado, para pillarla cuando me vaya de ruta o algo. Y encima. Pillamos Green Light de premio. Que aquí están, ¿no? ¿Veis? Green Light. Tenemos extracción. ¿Y se llama extracción eso? Ah, esto fue de antes. Agua marina. Pues entonces. Mi gozo es un pozo. Pues más allá de recolectar y no sé por qué no me deja. No me sale otro. Bueno, vamos a buscar al pato. No sé si estará en su casa. O dónde demonios estará este patito. A ver, no estás dormido, ¿no? Entonces tenemos que hacer transmisión. Aquí está, está aquí abajo. Vale, pues tenemos que venir aquí a este pozo. Y luego a este lado. Estaba en este lado, ¿no? A ver. Espera, a ver si se ha movido. Ahora no lo veo. Vamos a decir que está ahí abajo. Tengo que bajar a la playa. Ah, no, por este lado, vale, el resto. Vale, sí. Había leído yo un poquito. Como siempre. Como siempre por esta fecha. Ahí me he encontrado el calcetín allí. Pero ahí no está el pato, ¿no? Pato. Oye. Espérate, que estará ahí seguro. Estará ahí escondido. Tiene que estar ahí escondido. Buscando el calcetín. ¿No te has ido ya, no? Oye. ¿Qué pasa aquí? Yo me lo he encontrado por aquí. Pero, ¿qué pasa con el pato que se ha pirado? Está en el agua. Ah, está en la casa, está en la casa, está en su casa. Nunca me acuerdo que está en su casa, chicos. La estoy viendo siempre. Qué pena que doy. Doy pena. Doy asco y pena a la vez. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y vos? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Se tira al suelo. Ah, oler los calcetines, se los he tirado. ¿Quieres dar estos objetos? Dar. Vale. Se ha puesto contento, ¿eh? Gracias por pasarte por aquí. Tienes tu idea bordada. Donald. ¡Bien!
¡Ey! Eso es mío. Dámelo, si ya te lo he dado. Gracias por encontrarlo. Esto está al revés. Ni siquiera sabía que te ponías calcetines. No me los pongo. Esto fue un regalo y lo utilizo para lavar los platos. Bueno. ¡Oh! Tiene marca de dientes y saliva por todas partes. Alguien intentó comérselo. ¿Quién sería? ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el suelo, claro. ¿Debiste de perderlo? Pues claro. Es decir, debería de cuidar más tus cosas. Tengo cuidado. Ese calcetín está en mi cómoda donde tenía que estar. Han debido robarlo. Robarlo de mi casa. Así que tenemos un ladrón de calcetines suelto por ahí. Sí, sabía que tú me creerías. Eso es bueno. El calcetín es lo único que me falta. Hay un montón de cosas que han desaparecido de mi casa. Bueno. Y la última noche he visto un montón de luces extrañas en el cielo sobre la playa. Uy, wow. ¿Una estrella en luz en el cielo? Exacto, es algo como un, así como un ovni ladrón de calcetines. Bueno, ¿cómo está este? Pero nadie más me cree, piensa que me lo estoy inventando. Voy a necesitar ver más pruebas ya. ¿Quieres pruebas? ¿Vamos a la escena del crimen? A echar un vistazo. ¿Será mejor que busque por mi casa? Bueno. Los aliens dejaron todo manga por hombro. Allí tiene que haber alguna pista, pero si tienen en tu casa. ¡Adiós! ¿Qué dice? Busca una pista eliminando la basura de la casa de Donna. Eliminar. Qué bien con el pie. ¿Eso no lo puede hacer él o qué? Es un poquito vagonetas, ¿eh? Vale. Vale. Y vale, sí. ¿Y ahora qué? Recoge el extraño dispositivo. Ah, mira, ha salido ahora. Vale, pues sí parece alienígena, ¿no? Bueno, como si supiéramos nosotros los que, como son los dispositivos alienígenas. Parece raro, ¿no? Pero aquí todo es raro. Lleva el extraño dispositivo a Donald. Si está aquí. Madre mía, ¿por qué no lo ha cogido él? Se lo doy. Venga. ¿Qué es esto? Es solo un cachivache roto. Uy, no sé. ¿Un cachivache? Míralo bien. Está claro que procede de la nave de un alienígena, pero que no sabemos cómo es un alienígena. Se le habrá caído mientras robaban mis cosas. Y van a querer calcetines, ¿no? Está emitiendo pitido. Uy, no está averiado entonces, ¿no? Espera un momento, pita más fuerte. Cuando lo acerco a mi calcetín, bueno, es la humedad. El olor. Es que pita porque hay detectores de gases y esas cosas, ¿no? ¿Has visto eso? Cuando la baba del calcetín cayó sobre ese chisme, se encendió. Ha sido esa gasolina y un mechero. Hay algo escrito en la pantalla. Bueno, venga. Correspondencia de ADN, autorización completada al 33%. Madre mía. ¿Eso qué significa? Esto es absurdo. Creo que eso pertenece a quien sea que masticó tu calcetín. Y a lo mejor, si pudiéramos encontrar un par de muestras más de ADN, alimentarían este extraño dispositivo. Bien pensado, Bartolo guapo. Puede que eso nos lleve a los ladrones del calcetín. Pasar su lugar con el son, y demostrarle a todos que eso tenía razón. Permaneceré atento por si me entero de que faltan más calcetines o si veo más luz en el cielo. Puede que tengas que esperar un poco, no vi las luces todos los días. Uy. De momento voy a quedarme con este chisme y voy a lavar el calcetín. ¿Por qué masticaría alguien en un calcetín? ¡Qué asco! Vale. El museo de calcetines robado completado. Pero entonces tenemos otra cosa que nos saldrá más adelante, digo yo, cuando avancemos algo. Bueno, pues esta misión ya la tenemos. Me siento aquí para pensar. Vale, estoy descansando. Es que me cansa mucho. Y ya está, porque esta misión ha sido cortita. Ni tanto ni tan calvo, que no sea tan corta ni tan larguísima como otra. En fin. Muchas gracias por verme, cuidaos mucho y saludetes.